¿Qué tal amigos? Al Carrizos Digital nuevamente con ustedes con el podcast de la hora, viernes 9 de abril del Cursante Año 2021 y estas son parte de las noticias del día de hoy. Peña Guaba advierte al PRM. El 2024... Llega el hijo mayor del penecido doctor José Francisco Peña Gómez, José Francisco Peña Guaba, presidente del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana (FOPREDON), advirtió que la autoridad del presidente Luis Abinader se ve minada al asegurar que dice una cosa y sus funcionarios en otra peña Guava manifestó que las instrucciones que da el mandatario a través del ministro administrativo de la presidencia josé ignacio paliza son empañadas con los hechos que realizan los funcionarios de menores rangos Dice Peñaguaba también, la autoridad del presidente se ve minada porque él da públicamente unas instrucciones por lo general a través del buen amigo ministro de la presidencia y presidente del PRM, José Ignacio Paliza, pero los funcionarios de menor rango hacen otra cosa, pero muy, muy distinta, expresó. Peña Guava señaló asimismo sí que es eso o estamos ante un mayúsculo desorden de autoridad tan grave que obligará al presidente Abinader a destituir a los funcionarios que actúen en contra de sus instrucciones que están apegadas a la ley. Aseveró asimismo sí que todo este cúmulo de acciones pérfidas va dejando notar el sabor amargo de la ingratitud y la desconfianza porque todos sabemos que entre bomberos no se pisa la manguera peña guaba lanzó duras críticas a aquellos que atentan en contra de los partidos políticos afirmando que es a través de estos que se postulan los candidatos y no a través de la ong de los roba cargos. En ese sentido dijo que es vergonzoso que se quiera destruir a los partidos quitándoles los recursos para que no puedan ni siquiera operar mínimamente. Sigue diciendo, con y sin dinero seguiremos representando a nuestros electores. Con y sin dinero llevaremos los mejores hombres en nuestras boletas. Con y sin dinero resistiremos, actuaremos en unidad dentro de la diversidad que es el lema del Fopredon a los que se suman a quienes nos quieren destruir no se preocupen el 24 llegará y después no se quejen acotó Peña Guava A continuación la reflexión íntegra de José Francisco Peña Guava he tratado de mantener un perfil concertador entre el gobierno, los partidos y la Junta Central Electoral, consciente de que nuestro papel desde el Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana es contribuir, aportar y consensuar los temas de nación para que en medio de la pandemia del COVID-19 demos al pueblo un ejemplo de concertación y superación de los problemas que nos abaten. Lamentablemente, por los constantes e incontables abusos que se están cometiendo contra los partidos, me veo obligado a alzar mi voz y la de las organizaciones políticas adscritas al FOPREDOM para protestar contra el insultante y constante atropello a que estamos sometidos por parte de algunos funcionarios del Gobierno del Cambio. Una cosa es que no te den y otra cosa muy distinta es que te quiten. La mayoría de los partidos políticos hemos sido consecuentes con el presidente Luis Abinader, de quien ha recibido trato exquisito la dirigencia partidaria nacional. Incluso en lo personal, testimonio mi agradecimiento al señor presidente por su deferencia y cordialidad, dice Peñaguaba. Sigue diciendo, no se puede decir que le hemos hecho oposición alguna al gobierno. Las críticas realizadas a su gobierno de casi todos los partidos han sido constructivas. Fuimos al Palacio Nacional y le dimos un espaldarazo a las gestiones del cambio, reconociendo que tenemos que actuar al margen de banderías partidarias y en favor de la nación. Sigue diciendo, nos pusimos al servicio del gobierno para ayudar a sostener la frágil gobernabilidad y pusimos nuestro granito de arena para que en el país saliera de la corona crisis o coronavirus con el menor impacto en el orden político, esperando que también fueran lo más mínimas posible las graves secuelas que se vislumbran en los temas social y económico del país. ¿Qué hemos recibido? A cambio, los partidos políticos lo explico claramente en este decálogo de la imprudencia. Primero, desde que llegó el gobierno del cambio, ha producido un constante y despiadado ataque a, a los partidos aliados al gobierno de la sociedad civil contra el sistema de partidos verdaderos, oportunistas y escamoteadores del esfuerzo ajeno. Han brillado como nunca a pesar de que ni saben ni salen a buscar un voto ni aportar un peso. Actuando como si fueran dueños del nuevo gobierno, han diseñado y ejecutan a la vista pública un perverso plan para ahondar el desprestigio de todos los partidos, para afectar tan negativamente como puedan la imagen de sus directivos. No duden que... En su oportunidad los enfrentaremos, dice Peñaguaba. Segundo, resulta y bien hacer que el dictador danilo medina no, le, no les quitó los recursos a los partidos, pero el gobierno demócrata del cambio sí se los quitó, dejando en la inopia a 23 23 de 27 partidos, incluyendo a sus propios aliados y a partidos como los nuestros que los apoyamos a nivel municipal y senatorial sin que la mayoría recibiera beneficio alguno porque casi todos los casos de los partidos de esa alianza con el PRM no tuvieron ni un vocal. Tercero, que sea precisamente desde la presidencia del Senado que se haya prestado a actuar contra los propios partidos y no contra cualquiera, sino contra las organizaciones políticas que lo postulamos de manera gratuita y desinteresada. En todo caso, eso habla muy claro de cómo actúa cierta gente cuando se siente en las, en las alturas del poder. Cuarto, quien esto escribe articuló durante años la plataforma electoral Juntos Podemos. Armamos la alianza opositora e exitosa que en lo municipal y lo senatorial apoyó al PRM, que sirvió como un catalizador de liderazgos locales que ofreció perspectivas reales y unidad opositora y triunfo electoral en momentos necesarios para el partido de hoy en el gobierno. El pago recibido hoy, hoy quieren quitarles hasta el 90% de los recursos que recibían por ley. Quinto. No satisfechos con semejante acción, una parte de los funcionarios del cambio decidió darle una estocada mortal al sistema de partidos, quitándole el 50% de la asignación presupuestaria aprobada, como si no bastara la distribución inequitativa ya realizada. Estamos hablando en números claros de que, a partido como la Fuerza del Pueblo, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Reformista Social Cristiano, de casi 20 millones mensuales, piensan entregarle un millón a los que recibían dos millones de pesos, se les entregarían 200 mil pesos mensuales, igual que a los otros partidos. Eso no es suficiente ni para pagar los servicios y alquileres de los locales partidarios. Ahora le toca a usted hacer su comentario. Si no está suscrito a este tu canal, al Carrizos Digital, suscríbete, activa la campanita para que contenido como este y otros te sean notificados y tú seas parte del debate. Será pues hasta la próxima.